a mí que me expliquen qué es lo que pasó ayer en Portugal, cómo se logra una medalla de plata rompiendo la pala, cayéndose al agua, remontando, llegando al porteo con la pala rota y después recuperando 2 minutos y metiéndose en el grupo de cabeza, disputando el sprint final y finalizando segundos. Eso solo lo puede hacer alguien que se apellida Bouzán y alguien que se apellida Fiuza. Hola Walter, muy buenas. Muy buenas. Que ya era difícil y como ya no sabíais cómo lograr una plata con emoción y hacerlo así un poco más complicado, dijisteis, bueno, pues vamos a ver si lo hacemos así, ¿no? Sí, puede interpretarse así, o también puede interpretarse que no somos capaces de conseguir el oro ese tan ansiado que nos falta en campeonatos de Europa y llevamos 4 platas, pero bueno, visto lo visto, hay que darse con un canto en los dientes. Fue una regata, pues como comentas tú, muy accidentada y al final, pues mira, una plata que sabe a oro para nosotros. Bueno, las imágenes tuyas con la pala rota son tremendas. Sí, las imágenes o la cara, no sé qué sería más tremendo. ¿Cómo sí, rema uno con la pala rota? Pues muy malamente, porque claro... Mantener recta la embarcación es muy complicado. Sí, de hecho, además intentamos, lo primero que se nos ocurrió, bueno, llegar al porteo, que tampoco estábamos muy lejos, estaríamos unos 500 metros... Pero claro, ahí remando solamente de un lado y no tener apoyo en el otro, pues anduvimos 50 metros y nos caímos al agua. Y luego ya nada, pues subir otra vez a la piragua como pudimos, con todo el agua adentro, y llegar por fin al porteo y luego de allí, sí, canter de pala. Es el colmo de la mala suerte, como tú dices, ¿no? Porque de haberse dado las circunstancias favorables, el oro de ayer tendría que haber sido vuestro, porque si aún así lográis la plata... No, hombre, luego las circunstancias de carrera igual hubieran sido totalmente diferentes. Eso nunca se sabe, nunca se puede decir. Sí, es verdad que nosotros estábamos, por lo menos para disputar el oro, en las condiciones que llevamos, sí estábamos. Pero bueno, ya te digo, al final surgió como surgió y tampoco es, yo creo que con respecto a los rivales, por tener respeto hacia ellos, pues fue plata y no, ya no vale decir si hubiera sido, porque tampoco la estrella, te digo, hubiera sido otra manera, otra carrera y completamente diferente. Y Luis Amado y Miguel Llorens con esa medalla de bronce también muy importante, ¿no? Sí, claro, hicieron una carrera que bueno, ya el año pasado no dieron muy bien, este año dieron un paso más adelante, pues se están asentando ahí a nivel mundial, pues ya con medallas y con mucho futuro por delante. Además, bueno, pues después también el caso de Llorens con la medalla de plata en el K1 sub-23, bueno, quizás una de las cosas negativas del fin de semana fue que Milin Yamedo no pudo entrar en la pelea por el título en K1 absoluto, ¿no? Sí, hombre, fueron carreras tanto el sitio, por el aire, por circunstancias, el calor incluso, al final fueron carreras duras, ¿no? Estamos hablando ya de campeonatos de Europa, de que ahí se va completamente al límite desde la primera vuelta y en el caso de Milin, pues no tuvo el día, se encontró mal, incluso con vómitos a partir de la primera hora de carrera, y cuando no tienes el día no puedes luchar contra esas cosas. En la cabeza me imagino que esté el sella, ¿no? En la nuestra, sí, claro. sabe, pero ya estaba antes de ir al europeo incluso. Bueno, pero digo, porque ahora ya por tiempo es lo que toca, es lo próximo, ¿no? Sí, bueno, a ver, tenemos alguna cosa más por el medio, pero nada, poco bien. Lo próximo importante. De preparación, más bien. Lo próximo importante sí es ella, ¿eh? Y prácticamente el objetivo de la pretemporada, que es lo que nos, al final, lo que más nos llena y lo que más nos gusta, es ella. Que os van a faltar dedos para seguir contando, que yo siempre veo la mano de Walter y cada año es uno más, y va a llegar un momento que vas a tener que levantar la pierna y señalar ahí también, o añadir de alguna forma, o llevar un dorsal con un número para poner los que lleváis, que son muchos. Sí. Que vayan bien los entrenamientos y que disfrutemos mucho en el descenso del Sella con vosotros, como viene siendo habitual. Gracias, un abrazo fuerte. Muchas gracias a vosotros. Really great cruise there. Whoa, broken paddle from the Spanish. Their race is over. Unbelievable. Boom. Oh. There it goes. Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte, y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie.
¡Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres! ¡Tú eres capaz de todo! ¡Claro que sí, guapi! Somos luchadores. Alimentámonos de la brenga necesaria para seguir adelante. Somos duros e incansables. Siempre tenemos fame de más. Somos galloleros. Tasteamos cada momento como si fuera único. Somos nobles porque penriba to, préstanos lo natural. Somos incondicionales. Comprendemos que el tasto la derrota, pásase con un buen trago. Hay días en los que todo sale mal. Te levantas con un resacón brutal. Se te va la pelota, Quillo. Dale la vuelta a la tortilla. Sigues estando quemado con la vida. Tómate un pincho de felicidad. Dale la vuelta a la tortilla. 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 Dale la vuelta a la tortilla ya. Alí belelem, belelem, belba. Alí belelem, belem, 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 bela. Hey, tú, dale la vuelta a la tortilla. Dale la vuelta a la tortilla ya. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo, antes de una carrera, le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, puedes estar seguro de que ese niño se va a caer. Pero si en lugar de eso, a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Que es imposible si de verdad crees en ello. Vaya, no ha habido final feliz, ¿eh? Al menos para nosotros. Pero ustedes han jugado como campeones. Nunca se han rendido. Y los campeones van con la cabeza alta. Lo que han logrado va mucho más allá de la columna de resultados o lo que se escriba en la portada de la sección de deportes mañana. Han logrado algo que mucha gente se pasa la vida intentando encontrar. Lo que han logrado es esa esquiva victoria en nuestro interior. Y caballeros, estoy muy orgulloso de ustedes. For now, it's Spain with Lawrence and Perez in pole position. Buzan and Fernandez to their right, Salty and Boros to their left, and I think when Salty and Boros go, the Spaniards will move left onto them. I think the thinking of France was that Alvarez and Fernandez, Buzan and Fernandez are the strongest and they want their wash in the in sprint. I think that's a
a gamble with not great odds at this stage. But here go Burros, Salty and Burros go. Buzan, Fernandez go with them. Lead Spanish crew have been hauled in on both sides. Salty and Burros, they're through, they're past. The gap begins to open. There's nothing the Spanish can do. It's going to be Buzan and Fernandez who make their way across to the Hungarians. It's really tight now for Lorenz and Perez. It's Buzan and Fernandez closing in for second place. It's desperate for Lorenz and Perez. The French are nowhere. Lorenz and Perez, after doing everything right, just couldn't hold off their teammates. Salty and Burros just too strong. And what a great turn of speed from Buzan and Fernandez to close out their teammates into third place. A great finish, great tactical stuff. The French are fourth, just off the medals. Absolutely great racing yet again. Burros, pleased as you like with that. Salty just has that turn of speed. That K2 can lift for a period of 20 seconds. It was all it took to come past the Spanish. Hungary won, Spanish second and third. What a great race from Buzan and Fernandez there to come back from adversity, to get back in control of that first group. And not only that, but to close their own teammates out for a very, very strong second place. Group. Here comes the second group. It's Sweden. It's Sweden, Great Britain and Germany. Tarde o temprano, hay un momento en el que uno se pregunta cómo empezó todo. ¿De dónde viene todo aquello que uno vive con pasión y dedicación? ¿Y qué mejor forma de saberlo que volviendo a los orígenes? De esta manera, uno se da cuenta que por muchas generaciones que hayan pasado, la esencia continúa siendo la misma. Hay algo realmente especial en todo lo que lo envuelve. Está en cuidar hasta el más mínimo detalle, en aprender a escuchar, en dejarse llevar por el rumor del agua. Señoras y señores, presentamos los medallados del K2 senior masculino. Ladies and gentlemen, the medal ceremony for K2 men. As medalhas serão entregues por Vítor Félix, presidente da Federação Portuguesa de Canoagem, acompanhado pelo team leader da Hungria, Robert Weiss. The medals will be presented by Victor Felix, president of the Portuguese Canoe Federation, accompanied by the Hungarian team leader, Robert Weiss. Os medalhados de bronze. The bronze medal for Spain. Miguel Lorenz e Luís Pérez. Os medalhados de prata. The silver medal for Spain. De Espanha, Álvaro Fernandes e Walter Buzan. Os medalhados de ouro e campeões de Europa em K2 sénior masculino. And the gold medal and European champions from Hungary. Laszlo Zotti e Adrián Boros, da Hungria. There you go.
doy gracias al Dios que fuere por mi invicta alma. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Préstame que las polices salgan bien.